Rafa Carioca abriendo para Javier Aquino, amaga Javier Aquino, viene con el tiro de fuera del área, Toño la suelta, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol de Quiñones! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El estadio se pone de pie y Tigres ya está empatando 1-1. Gol por México que beneficia a 5 familias en la construcción de su casa. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Es lo que te decía, la banda la tiene. No iba exacto, te dejo. Ojo, este es Quiñones. Le da la pelota a André Pierre Gignac, se va a animar al tiro. Saca el tiro Gignac, la suelta el portero Quiñones. Colombiano Brian Angulo. Uy, se equivoca Angulo. Esta la tiene Edu Vargas. Va solo contra el mundo. Edu. Solo. ¿Qué hace Edu? Servicio. El remate del área. Gol. 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 Uno más de Tigre. A mí me parece que esto es autogol. Habrá que ver qué dice el árbitro y qué nos revela también la repetición, pero no creo que haya sido. Con el cambio, qué buena pelota se viene Tigres, cuidado con esta, el zurdazo, gol. A los 81, qué gran pase por parte de Ener. Y los... Sin embargo, la presencia de Tigres es de mayor peso. El balón lo tiene Dueñas, tocando la pelota para Luis Quiñones. Enfrenta a Alexis Pérez, manda el servicio, el remate. Aquí viene Edu Vargas tocando la pelota por el sector de la izquierda. El intento de llegada del cuadro de Tigres. Quiñones hace la faena, saca el centro, pasado, remate. ¡Gol! 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 ¡De Julián Quiñones! ¡A qué! A pegarle Carioca el córner. Va viajando a la pelota, el remate. ¡Gol! Pelota parada, Braulio Luna, los de Ricardo Ferretti ya primero pegaron en el volcán. Sí, es una lástima por parte de los Pumas porque la estrategia iba bien, el aspecto táctico iba bien para los de Bruno Marioni. Ahí vean, queda la pelota muerta, chocan entre jugadores de Pumas y de Tigres. Y bueno, la táctica fija rompe cualquier cosa, ya va ganando los Tigres 1-0. Nadie vio la bola, nadie atinó a la bola. Le cae entre la entrepierna, le cae muerta. Está tomando el esférico ahí en su zona y sale jugando en corto por el sector de la derecha. Luego vienen aquí para Iniestra, que ya va a profundizar. Corta Javier Aquino. Ahí está tomando Carioca el balón. Lo tiene Quiñones. Sale el pollo. ¡Quiñones! La quiere sacar del fondo, lo está haciendo muy bien, creo que es Iniestra cuando ya está libre, la tira larga y del rebote básicamente dejan a Quiñones solo, que a una muy buena salida Saldívar lo quiebra
y la tira por arriba porque el poste ya también se lo había encerrado si la raspa abajo, Braulio. Sí, define muy bien Quiñones ahí quitándose a Saldívar y le mete ahí un muy buen disparo. Parecía que iban a salir de manera clara, de manera limpia, pero se empieza a desdibujar y falta de precisión en un pase les cobra factura esto ya. Porque no están tampoco paseándoles la pelota, no están jugando con plena seriedad. Edu Vargas con Quiñones, allá viene a toda velocidad, dentro del área, Quiñones, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Golazo de Julián Quiñones! ¡Cómo se quitó a todos! ¡Entró al área! ¡Fulminó! Hizo el segundo, es el quinto en el global. Tigres camina. Tigres está en la final de la Liga de... ha tenido el equipo de Tigres, las ha generado Leo Fernández. Esa dosis de talento de medio campo hacia adelante en el último cuarto la ha puesto Leo Fernández. Y aquí Leo pica la pelota, le queda a Gignac, fue demasiado largo. Veíamos otra genialidad del uruguayo. Le queda para Javier Aquino, mete la pelota. Decía, si el centro viene de Quiñones, ¿quién va a cabecear? Ahora, cuando Aquino saca el centro, bueno, está Gignac y está Quiñones que gana por aire. Y viene avanzando Quiñones, ¿quién lo acompaña? No hay nadie, pero la va a hacer el individual, no se la quitan, llegó el otro Quiñones. El cambio de juego, está solo Aquino, disparo, el remate, ¡gol! Telcel está matando Tigres al Atlas en un contragolpe. Nadie pudo detener. Eran